Estamos ahora en contacto con él, Bautista Bustos. Hola, Bautista, ¿cómo estás? Hola, buen día, Magdalena. Bien. Bueno, ayer lo que decíamos, ¿no? Empezó a circular esta imagen que puso uno de tus hermanos más grandes, en el que estaba, bueno, muy Sí. como orgulloso de que hayas puesto, como decíamos recién, tu tiempo y tu impresora 3D al servicio de la comunidad. Contanos un poco cómo es tu historia y cómo fue que se te ocurrió esta idea. Empezó con la escuela, había una impresora 3D que había comprado la cooperadora, y son unas escuelas provinciales acá de la provincia que son escuelas PROA. Por lo tanto, compré una impresora 3D y con el paso del tiempo, con un profesor de matemática, el cual tiene mucho conocimiento de informática, me empezó a contar de la impresora 3D que habían traído y estamos terminando las clases en primer año. Y yo no me llevaba ningún contenido, ninguna materia. Entonces me propuso la idea de usarla. A base de eso me empezó a gustar la impresora 3D y tenía un precio elevado, por lo tanto no me podía comprar una. Luego, al pasar un año más o menos, falleció mi hermana de una neumonía atípica, que es una enfermedad similar al coronavirus. Y yo cobré con mi hermano, éramos beneficiarios de un seguro. Eran 30 mil pesos el seguro y que era más o menos lo que costaba en ese tiempo la impresora 3D. Después, Digamos, ahí cuando vos no empecé lo con. dudaste, dijiste, me voy a comprar la impresora. Estaba dudando entre una impresora 3D y una computadora, sabiendo que la computadora también la podía comprar después y que la impresora 3D iban a subir de precio, así que preferí la impresora 3D sabiendo que iba a aprender más que con una computadora. A base de eso, cuando empezó toda la pandemia, fue despertarme ya de la cuarentena que empezamos antes los del colegio y ver cómo me unieron a un grupo de WhatsApp donde había makers La Boulaye, alrededor de 40 personas, contando instituciones escolares también dotadas con impresoras 3D que eran mandados del gobierno, que la idea era imprimir viseritas como esta para el hospital, la cual después se le agrega un acetato, una radiografía extendida, para proteger la cara del médico. Y más o menos, entre las 40 personas que somos, llevamos impresas unas 127 más o menos mascarillas para el hospital y para los médicos de la Boulaye. O sea, vos en tu tiempo libre, que estás en tu casa ahora, Bautista, dijiste, bueno, te ingresaron al grupo y vos dijiste, bueno, yo me sumo. Y empezaste a poner también tu máquina, tu impresora, al servicio de la impresión de estas viseras. Claro, empecé así y al principio tuve unos problemas, unos inconvenientes, por lo tanto me atrasé en lo que fue empezar a imprimir. Más o menos una tiene un tiempo de impresión de 30 minutos. No, perdón, de 30 minutos no, de 3 horas. De 3 horas, son, sí, 3 es como. horas y media o 2, dependiendo de la impresora. En la mía, por ejemplo, tarda 3 horas más o menos. Cuando ya llevamos 2 o 3 días seguidos de impresión en el grupo, se empezó a notar que estamos terminando ya los rollos de PLA que teníamos, que es el PLA es el insumo que utiliza la impresora para hacer las mascarillas, que son como si fuera una taza de la bordeadora. Es más o menos el mismo material, pero refinado por una impresora 3D que tiene una temperatura de fundición y eso va formando el objeto. Y gracias a a Vicky Buzo, La legisladora. la legisladora, gracias, nos consiguió 12 rollos más que tiene de 1 kilo. Y las impresiones que hacemos nosotros son en gramos, las mascarillas son algo de 20 gramos, por lo tanto rinde un montonazo un solo rollo para varias mascarillas. Claro, y Bautista, para ordenarle a la impresora el diseño de esa visera, ¿vos tenías ya, Sí. digamos, el software, te lo dieron en la escuela, utilizan todos el mismo, o tuviste también que crearlo vos? No, el software es uno que otorga, es un software libre que está publicado en una web, que lo usan la mayoría de las impresoras, que es como que la pasa un código de coordenadas. La impresora es un eje X, Y y Z, que Z sería la altura, que lo que hace el programa es pasarlo al código ese, que son puros números con
con las coordenadas donde tiene que ir la impresora y poner y dejar el plástico derretido. El software lo distribuye ya de por sí la máquina impresora, que hay varios diferentes dependiendo de la impresora también. Y esto es nada más, o sea, no hay mucho más. El modelo fue corriendo a base de unos que lo arreglaron nacionalmente, que fueron retocando cada diferentes cosas. Por ejemplo, en vez de tener dos hoyitos, antes Sí. tenía uno solo. Eso, por ejemplo, se acomodó y fue más práctico. O sea que estás dándole, abriéndole paso a cualquiera que tenga una impresora en su casa, lo podría realizar, si tiene obviamente los insumos para imprimir. Claro, cualquiera que tenga una impresora 3D en su casa puede buscar el modelo. También hay páginas web que seguramente la deben haber publicado. También diferentes modelos, se pueden hacer mascarillas para la boca, que también están publicados en cualquier web y se pueden encontrarlo. Hay que descargarlo y pasarlo al programa y de ahí a la impresora. ¿Vos sos el más chico de este grupo de la Bulaya que está trabajando en la impresión de las viseras? Sí, soy el más chico de todos, siendo el adolescente de 15 años que tiene una impresora 3D. Claro. ¿Y cómo fue en tu casa cuando les contaste de la idea que querías empezar a hacer esto? ¿Qué te dijeron? Me motivaron, me apoyaron en todo momento, me felicitaron de que me estaba, por así decirlo, yendo a un buen lugar, metiéndome en un buen lugar a ayudar a esta pandemia, a pasarla más rápido, sin tanta enfermedad, sin tanta propagación. Claro, y cuando viste a vos, digamos, tu hermano te avisó que iba a subir esas fotos tuyas ayer a Twitter, ¿o vos también te No encontraste me con eso después de... hizo nada, encima yo Twitter no uso, entonces fue toparme de sorpresa que mi mamá me avisó de te van a llamar de diferentes canales, te van a hacer entrevistas y no me quedaba otra que hacerlas. ¿Has dado muchas notas ya? Esta es la segunda. Claro. Calculo que no voy a dar muchas más porque Somos unos privilegiados entonces. Pero sí. también vos recién hablabas un poco de la triste situación que vivió tu familia con la pérdida de tu hermana. Y cómo también, ¿no? Un poco desde lo triste que uno puede pasar, lo puede convertir también en algo bueno, como lo que estás haciendo vos. Claro, también cada uno busca en qué apoyarse. Por ejemplo, yo busqué el lado de la incomputadora, de la computación, que me gusta mucho. Entonces, fue un lado en que apoyarme firmemente, y mientras mi familia buscaba otras partes, por ejemplo, era psicólogo. Y yo, sabiendo que era como un regalo que ella me dejó, me compré la impresora sabiendo que era un regalo que me iba a quedar para toda la vida. ¿Y te parece que ella estaría contenta de que vos estuvieras haciendo esto? Estaría muy orgullosa conociéndola. Claro, qué buena iniciativa que tuviste, Bauti, y además por todo lo que nos contás también, que puede animar a otras personas, como decíamos al principio, ¿no? Que quizás con el mismo conocimiento que vos y con la impresora en Claro. sus casas o en las escuelas, pueda también replicarse. Tus compañeros de curso, vos vas a cuarto año de una escuela pro en la Bulaye. Sí, ¿Te llamaron? ¿Se exactamente. enteraron de lo que estás haciendo? Mis compañeros no, pero un profesor publicó en un grupo que estamos haciendo por la cuarentena y que nos pasan actividades, publicó una felicitación, así que seguramente no, si se dan cuenta o va a ser por un canal de acá de la Bulaya, seguramente. Claro. Bueno, muchas gracias por tu tiempo, por contarnos un poco de tu historia. Un saludo también grande a Betty, tu mamá, que nos ayudó para hacer la nota. Y bueno, y ojalá que se sigan replicando muchas de estas iniciativas que, bueno, que son tan buenas para toda la sociedad. Gracias. Sí, ojalá que se siga sumando gente porque las impresoras son algo lindo que se va aprendiendo constantemente y es algo innovador que seguramente va a ser el futuro en muchas cosas, muchas ramas nuevas. Exactamente. Pero bueno. Bueno, Bautista Bustos, entonces de la Bulaye, un joven de 15 años que puso su impresora 3D al servicio de la comunidad para seguir imprimiendo viseras 3D y además viseras, máscaras. Y además lo conmovedor de la historia, por decirlo de alguna forma, es que la impresora que él tiene la había podido comprar con un seguro de vida que dejó su hermana más grande que falleció hace un año. Así que bueno, una historia de compromiso, de solidaridad, de amor. Y